Así de dispuestos se mostraban 50 alumnos del Colegio Público Cervantes en Ávila a la hora de colocarse mandil y gorro de cocina. Se educan para una vida saludable dentro de un proyecto que bajo el mismo nombre ha desarrollado la Consejería de Educación de la Junta desde el curso 2014-2015 y que forma parte del Plan Global de Mejora de Comedores Escolares. Experiencias piloto que ya se han llevado a cabo en León y en Burgos y que buscan concienciar a los escolares de la necesidad de adquirir hábitos de alimentación y ejercicios saludables. En los comedores vamos a ver cómo se hace un menú saludable, cómo el cocinero les va a dar, cómo el responsable de nutrición les va a dar unos mensajes de carácter sanitario y carácter de vida en general, que les encanta, y sobre todo con productos extraordinarios que tenemos en nuestra comunidad autónoma, porque el menú de hoy es todo con productos tierra de sabor de diferentes provincias. Gracias a esta iniciativa, los alumnos pueden participar de la elaboración de un menú saludable en vivo y en directo, gracias a la ayuda de expertos nutricionistas y cocineros de nuestra comunidad. Hoy hemos hecho lentejas, hemos utilizado ternera de Ávila, hemos utilizado chocolates y nada de azúcar, siempre dándoles un poco de juego con otras cosas para que les sea más atractivo comerlo. Y parece que la combinación de los productos de tierra de sabor saludable y la buena mano de quien los elabora es bien recibido por los pequeños aprendices de cocina. A mí que no me gustan las lentejas, fíjate, la ensalada, a ver, no ha sido el plato que más me ha gustado, pero mal no ha estado, quiero decir, me ha gustado. Ellos recogen toda la información en el material didáctico que les proporciona la Junta y después transmiten lo aprendido directamente a sus familias. Tenías que rellenar una cuchara de chocolate fundido y luego ponerle petaceta encima. Normalmente traigo galletas o bocadillos, pero ya nos acaban de explicar que es mejor traer bocadillo o fruta, fruta o bocadillo. Educación para una vida saludable aúna los esfuerzos de las consejerías de Educación, Sanidad y Agricultura y a partir de ahora se realizará cada mes en una provincia de la comunidad.